significa para usted, para el comercio de Durango, este congreso? No, pues decirte que nosotros, este Congreso Internacional de la Moda y Negocios es un escaparate importante que hacen las mujeres empresarias, quienes encabeza Sonia Flores, y nosotros como organismo empresarial de Canaco estamos aquí respaldando, y sobre todo que es un congreso internacional que no solamente vienen personajes de la República Mexicana, sino que también vienen personas a visitarnos de otros países. Y esto, les digo, es un escaparate para poner a Durango pues en este término de la moda, y sobre todo, todo el giro de negocios que está alrededor de la moda, pues poder incentivarlo, y sobre todo que hay muy buenos productos de calidad aquí en Durango y que hay gente muy capaz para poder producir telas, etcétera, ropa. Entonces, pues es un negocio muy importante que gira alrededor de la moda, ¿no? Las mujeres hablan de una relación comercial con Estados Unidos. Sí, fíjate que tenemos nosotros una muy buena comunicación con la Cámara de Comercio Latina, que se encuentra en Chicago, Illinois. Hace unas semanas estuvimos por allá. De hecho, este viernes se va a firmar un hermanamiento entre Chicago y la ciudad de Durango. Entonces, todos los duranguenses que se encuentran radicados allá y que tienen, están en su giro de negocios, estamos intercambiando pues la posibilidad de importar y de exportar. Y con esta gran noticia que se dio de la firma del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, pues aquí inicia la nueva época de este tratado para poder incentivar esas inversiones y que nosotros también exportemos, sobre todo, que aprovechemos estas oportunidades pues para crecer y para traer inversiones aquí a Durango. Bueno, pues es un trimestre que va a cerrar complicado. Como sabemos, fue un año muy complejo, con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre. Hasta el último momento vimos que se firmó el tratado. Esto tenía frenado muchas inversiones a nivel nacional e internacional. Entonces, sí es un año complejo que vamos a cerrar. En el tema local hay una falta de circulante complicada, lo hemos insistido mucho, hay mucha falta de pago de proveeduría de parte de gobierno, hemos tenido acercamiento con ellos, ya se han hecho una ruta crítica para pagar a esta proveeduría, pero bueno, ha estado complicado. Entonces esperemos que a cierre de año se puedan cumplir con esos compromisos, y bueno, y nosotros también como empresarios, pues no solamente buscar a gobierno, sino ver otras oportunidades como para tener mantener nuestros negocios e incentivar la economía en Durango, ¿no? ¿De pago de proveedores? Pues mira, no podría darte datos exactos, pero el otro día el secretario de Salud declaró que había en salud una deuda a proveedores de 800 millones de pesos solamente en salud. Entonces, bueno, es por darte datos que ellos mismos han dado a la opinión pública. Entonces, bueno, pues aquí es importante solamente que se cumplan. Sabemos que lo van a hacer. Y bueno, aquí lo que pedimos es que sea lo más pronto posible para que este cierre de año pueda activarse y pueda iniciar esta buena temporada navideña que iniciamos pues con el Buen Fin, y se empieza a activar la economía. Ese rezago estanca la economía.